cuenta a quién vive mejor. Y bueno, después de aprender cómo realizarnos un maquillaje ligero, natural, ¿verdad? Algo muy natural. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar de lleno a algo que nos puede marcar la vida y que decide el rumbo que vamos a tomar, ya sea si queremos elegir pareja, si queremos elegir una licenciatura, trabajo, si queremos también elegir un trabajo, tantas cosas que nos lleva a tomar una decisión, las decisiones. Y bueno, pues para ello está Pati de Bencel. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Pati. Buenos días. Oye, este tema de las decisiones, híjole. ¿Qué tal? O sea, una mala decisión nos puede arruinar la vida. Así es. En cualquier ámbito. Así es. Pero qué difícil también es tomar decisiones. Que también el no tomar decisiones, estamos tomando una decisión de no hacerlo. Entonces, fíjate que tomamos alrededor de 300 decisiones al día. ¿Al día? Al día, de las cuales muchas no nos damos cuenta, solo nos damos cuenta a lo mejor de 30. Okay. 30 son conscientes, las demás las estamos decidiendo desde a qué horas te levantas, si te vas a lavar los dientes, si te vas a pintar, maquillarte también es una decisión, si te quieres arreglar hoy, cómo te quieres arreglar, qué te vas a poner. ¿Qué te vas a poner? Sí, zapato bajo, zapato alto. Todos son decisiones. Sí. Hay decisiones muy chiquitas y hay decisiones muy grandes, muy trascendentes, que tienen que ver con nuestro dinero, con nuestro tiempo y con nuestro esfuerzo. Hay decisiones que marcan nuestra vida. Y las decisiones también tienen que ver en qué época de nuestra vida estamos, porque no son las mismas las decisiones que toma un adolescente a las que toma un adulto. Claro. ¿No? Y las que toma un adulto ya en su vejez. Así es. Entonces, todas van cambiando. Fíjate que dentro de las decisiones de los adolescentes, de las más importantes es qué carrera voy a estudiar, y con quién me voy a relacionar en noviazgo. Y las relaciones sexuales dentro de ese noviazgo. Esas son de las decisiones más importantes. Y después, ¿con quién me caso? En ¿no? Exacto, desde que después, empiezas con una pareja. Claro, porque sí. Fíjate que una de las cosas que hacen muchos jóvenes es, ando tantito con ella, pero con ella no me voy a casar. Entonces están perdiendo realmente el tiempo. Y me ha tocado ver muchas parejas en donde dicen, ando con una chica que no me convence al 100%, a lo mejor no las pasamos muy a gusto, pero la que me encanta es fulana de tal, ¿no? Pero están perdiendo el tiempo con ella y muchas veces la han llegado a embarazar, toman la decisión de casarse y todo por el resto de su vida, pues, ha afectado. Porque una relación sexual puede traer en consecuencia un hijo y eso va a ser una decisión que la vamos a tener el resto de nuestra vida. Sí, es algo que tenemos que asumir y no la podemos, no es algo regresivo. Exactamente. La tenemos que asumir. Exactamente. Fíjate, una de las cosas que yo hago con los jóvenes cuando llegan a terapia, que están muy confundidos, les digo, a ver, tomen una hoja así, ¿sí? Escriban las características, si ustedes le quisieran pedir sus deseos a Santa Claus o a los Reyes Magos, ¿de cuáles características quisieran que tuviera su pareja? Escríbanmelas acá. O sea, las que yo quiero. Así. Que sea atento. Que sea atento, cortés, respetuoso, trabajador, amable, amoroso. A ver, mi cariño, vaya haciendo su hojita. ¿No? Vas haciendo tu lista de las características que te gustaría que tuviera tu pareja. Y les digo, bueno, la pareja que tienes actualmente, ¿cuáles de estas características sí las tiene y cuáles no? Ponle una flechita, una palomita o un tache. Y a veces me ponen 10 o 15 características y nada más tiene una que les gusta. ¿Y por qué entonces están con esa persona? Ahí es cuando tenemos que aprender a tomar una decisión. Fíjense lo importante que es escribir nuestras situaciones. Porque cuando tú escribes lo que te está pasando, un problema, lo clarificas. Tú puedes estar pensando, ay, esta persona no me conviene mucho, ay, esta carrera no me gusta tanto. O cualquier decisión importante, escríbela. Y entonces, acá viene otra hojita. Pones los pros y contras de una decisión. Okay. Por ejemplo, quiero poner un negocio. O quiero quitar un negocio. A lo mejor ya lo pusiste y no te está dando buen dinero, estás perdiendo mucho, tienes conflictos con la gente que trabaja ahí, la zona donde está es muy peligrosa y están asaltando. Entonces, tienes que poner los pros y contras. Okay. Y si los contras ganan, es una forma de tomar una decisión, ¿sabes qué? Tengo que quitar este negocio, o ¿sabes qué? Tengo que quitarme de esta relación, o ¿sabes qué? Tengo que tomar esta decisión para mi salud. Por eso es muy importante escribir. Ahora, de las decisiones de los jóvenes, primero está la carrera, ¿con quién me estoy relacionando? Sí. ¿Quién es mi novio o mi novia? ¿Tengo relaciones sexuales? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Sí? ¿Hago caso a mis padres, lo que ya me inculcaron? Porque muchas veces nos estamos acordando, ay, mis padres me enseñaron esto, pero ay, voy a desobedecerlos. Estamos decidiendo entonces hacer algo en contra de nuestros valores de familia y eso nos trae consecuencias. Acuérdense que todas las decisiones traen una consecuencia. Así es. ¿En qué gasto mi dinero y en qué gasto mi tiempo? Eso también tiene que ver con las decisiones de adultos.
Dentro de las decisiones de adultos, de las más importantes, la primera sería, ¿estoy trabajando en el lugar que me gusta estar? Porque pasamos más de la mitad de nuestra vida en el trabajo. Sí. ¿Cuántas personas se sienten frustradas y dicen, es que no me gusta lo que estoy haciendo? Hay muchas. Y están mucho tiempo. Entonces, tienen que tomar ahora sí que su papelito y decir, a ver, estos son los pros de mi trabajo y estos son los contras. A veces puede ser el pro de que gano mucho dinero, pero el contra, no estoy con mi familia, la salud se me está acabando. Y son muchas cosas negativas, entonces sabes que ponlo en la balanza porque la vida se te va a pasar y solamente tenemos una vida. Oye, Pati, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en una relación laboral que no nos gusta, que ya sabemos los pros, los contras, ya hicimos nuestra hoja, pero somos madres que si no trabajamos, pues no hay alguien que nos soporte económicamente, o padres también, ¿no? Que necesitan trabajar, o sea, que necesitan el trabajo. ¿Cómo podemos hacerle cuando ya estamos en una situación, pues así, difícil, ¿no? O sea, a lo mejor ya tenemos clarificado que no nos conviene tanto, no nos gusta tanto, pero tenemos que estar. A lo mejor no encuentras otra opción. No hay alternativa. Fíjate que esa es una excelente pregunta. Lo que tenemos que hacer es buscar alternativas. En la vida siempre te presentan muchas alternativas y además un país como México donde tenemos tanta libertad, tenemos que aprovecharla porque a veces estamos como que encajonados en un lugar, en una situación difícil y no buscamos que existen otras alternativas. Yo lo que les digo a las personas que están trabajando en un lugar donde no están a gusto es empieza a mandar tu currículum a diferentes lugares, ve qué te están pidiendo. Por ejemplo, si hay un trabajo que es el de tus sueños, donde te gustaría estar 20 años o más, porque siempre tienes que proyectarte a dónde me gustaría estar los próximos 10 o 15 años. ¿Dónde me gustaría estar? ¿Estoy donde estoy? ¿Me gusta estar? ¿Quisiera estar aquí de 10 a 15 años? Si tu respuesta es no, entonces empieza a buscar alternativas. Si en otro lugar te están pidiendo requisitos, empieza a trabajar con esos requisitos. Fíjate, un hombre me decía ayer, híjole, es que el trabajo de mis sueños requiere de hablar inglés y yo no sé hablar inglés. Entonces empieza a tomar clases de inglés. O sea, para que llegues a eso, ¿no? Ahora, ¿cómo debo de tomar una buena decisión? Número uno, no tomes una decisión porque te estén presionando. Normalmente tiene que ver con el tiempo. La mayoría de las veces que tomamos una decisión precipitadamente, nos equivocamos y entonces sufrimos las consecuencias. Entonces, cuando estés en una situación, por ejemplo, de haber perdido un ser querido, que estás en un duelo y estás en una mala situación emocional, no tomes decisiones, espérate. Claro. Y entre paréntesis, fíjate que no tenemos la cultura de manejar, por ejemplo, la situación funeraria. Pero una de las situaciones que nos llevan a veces a la ruina es que se muere uno de nuestros seres queridos, tomamos una decisión precipitada porque tiene que ser urgente, porque ya se murió, a ver, ¿dónde lo van a velar? ¿Dónde lo vas a enterrar? ¿Qué vas a hacer? Lo tomamos apresuradamente, a veces gastamos muchísimo dinero, nos quedamos en la ruina durante muchos años por haber tomado una mala decisión o por no haber previsto algo que apenas está volviendo normal en nuestra sociedad latina, de la previsión funeraria, que esa es una de las cosas que ojalá lo tomáramos en serio. Es mejor comprar un paquete funerario cuando estás fresco, cuando no estás bajo presión, y lo vas a usar tarde o temprano. Exacto, porque es algo que lo vas a usar. Eso sí, y sabes qué, bueno, como dice mi mamá, son cosas de las que no te gusta hablar. Exactamente. Lo que es hacer el testamento y comprar un paquete funerario, no lo hacemos porque pensamos que estamos llamando a la muerte. Y no es cierto, simplemente es ser ordenado en la vida. Entonces, si estás fresco, tómalo. Te puedes llegar a ahorrar hasta un 70% cuando compras una de estas cosas. Entonces, hay que darnos cuenta que una decisión no se debe tomar cuando estamos bajo una crisis. Okay. Una decisión no se debe tomar cuando estamos bajo el efecto de una sustancia. ¿Sí? O sea, si estamos alcoholizados o estamos en una situación de mucha presión, vamos a tomar una decisión que lo más seguro es que esté mal. Entonces, ver las diferentes alternativas que hay. Cuando es una decisión muy fuerte, muchas veces tenemos que decidir de la gente que depende de nosotros. Ya sea niños chiquitos, en qué escuela van a ir, si la tienen que quitar las anginas, con qué médico, si le tienen que hacer una cirugía, cosas de salud que son decisiones que nos desgastan fuertes, mucho. Claro. Entonces, tenemos que tomar diferentes alternativas. Hay veces que en cuestión de salud, un médico nos dice una opinión y otro médico nos dice una totalmente al revés. Hay que ir con un tercero o un cuarto. Si ya dos médicos o tres me dijeron, sí se tiene que operar esta persona, y uno me dijo no para nada, bueno, hay que darle peso a que, a ver, estos tres médicos, que son buenos médicos, que ya investigué su carrera,
me están diciendo algo que puede ser cierto, hay que tomarlo en cuenta. Claro. A veces tendremos que decidir en la salud de nuestros padres cuando son muy grandes, que un médico no sé si lo tenemos que operar, pero hay el riesgo de que a lo mejor pueda perder la vida porque está ya muy débil. Son decisiones fuertes en que decimos, híjole, ¿qué hago? Y aún no decidir, aún decir no, no me digan eso para mí, estamos decidiendo, no estamos tomando la responsabilidad. Para decidir entonces hay que analizar, Pati. Hay que analizar, hay que ver las diferentes alternativas, hay que tener muchos elementos de decir, a ver, si hago esto, ¿qué consecuencia puede tener? Y también podemos llamar a una tercera persona, alguien que tenga sabiduría. Nosotros sabemos que las personas inteligentes son las que aprenden de los errores, ¿no? Te pasa algo y dices, no, ya me costó y ya aprendí. Pero las personas sabias es las que aprenden de los errores de los demás. La que dice, no, fulano le pasó esto, no quisiera que me pasara a mí o a nadie de mi familia. Entonces podemos invitar a un tercero para que nos ayude a tomar una buena decisión. También no hay que tomar una decisión cuando estamos muy depresivos. Cuando estamos muy tristes, muy, muy, muy tristes, no es buen momento para tomar una decisión, porque no estás estando muy claro. Y sí, de veras, los invito para que escriban las situaciones difíciles de su vida. Eso es lo más importante. Y bueno, Pati, pues al tomar una decisión está en juego no solamente a veces lo que nosotros necesitamos, sino con una mala decisión podemos afectar al contexto, ya sea en el área laboral, en el área familiar, en el área afectiva. Muchísimas gracias, Pati, de Benzel. Se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que sí, siempre nos encanta la sección porque nos dejas pensando, reflexionando. Y ese es el objetivo, señor, señora, que nos está viendo. Pues que tome en cuenta todo lo que aquí le decimos y lo llevemos a la práctica para vivir mejor. Así y es. Y jóvenes también que nos están viendo, porque ahorita es época de decidir qué voy a estudiar. Qué voy a estudiar. Entonces, ¿no? Es importante que tomen en cuenta todo esto. Muchas gracias, Pati y Benzel. Nos vemos próximo mes. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, es breve, no se vaya. Esto es Vive Mejor.